Hola villanos, ¿cómo estáis? Bueno, hoy os traigo un vídeo que empecé a hacer al principio de la cuarentena. Y es que, como os he comentado en muchísimos vídeos, hay que cuidar el fondo de nuestras fotografías y de nuestros vídeos. Y como durante la cuarentena ya sabéis que las conferencias estaban a la orden del día, quise que el fondo estuviese bastante cuidado. Lo que hice fue arreglar mis estanterías, que como veis están hechas un desastre. En primer lugar empecé vaciando por completo para guardar y descartar todo lo que no me servía. Y por supuesto limpiarlo absolutamente todo. Esta estantería marrón la cambié de sitio porque no me resultaba muy bonita y bueno, simplemente la cambié de lugar en la oficina. También revisé todas las carpetas y todos los papeles para guardar lo que fuese necesario o tirar lo que ya no servía. Así que solo me quedé con estas carpetas. Con respecto a la otra estantería, la vacié entera y empecé a organizar los libros, como por ejemplo podéis ver aquí, he puesto todos los que son de fotografía o relacionados con audiovisuales. Además, también para darle un poco de vida a la estantería, decidí incluir algunas plantas. Una de las cosas que sí que tenía muy, pero que muy claro, era que quería darle un poco de vida a la estantería blanca, así que no solo opté por el tema de las plantas, sino también darle un poquito de colorido. Así que encontré por Amazon estas lindas carpetas súper baratas y que iban a venir perfectamente para lo que yo quería conseguir. Os voy a dejar el link abajo en la descripción. Como veis, aquí estoy colocando las carpetas. Aunque las estoy colocando a la derecha, finalmente decidí colocarlas a la izquierda para luego al lado poner el poto. Como ya digo, el tema carpeta viene muy bien para organización y si encima lo tienes por colores, es mucho más fácil saber dónde tienes guardado cada cosa. Además, he optado por no ponerle ninguna etiqueta para que se vea todo mucho más bonito y mucho más uniforme, porque sinceramente, una carpeta con la etiqueta de lo que es no me gusta nada. Para eso le hemos puesto diferentes colores. Pero ya podéis ver lo bonito que quedan estas carpetas color pastel. Además, llevo también un par de años en el que las plantas por fin no se me mueren. Entonces he decidido que poner plantas en la oficina es una manera perfecta de darle mucha más vida, mucho más color y sobre todo tener un ambiente mucho más saludable. Así que veniros que os las voy a presentar. Familia es este Poto y bueno, sinceramente se ríe un poco de mí porque a todo el mundo le crece un poto, a todo el mundo le crecen súper bonitos los potos, pues él no. Él lo mismo un día se muere, lo mismo otro día se le muere otra hoja, en fin. Si hablamos de tiempo en el que llevan en casa las plantas, en esta casa la siguiente es esta palmera, que ha muerto y revivido 20.000 veces y aquí está la campeona. Y por último, la última adquisición que llevará conmigo cosa de medio año es esta Monstera, que se llama, o una Costilla de Adán, que también se llama, y la verdad es que me encanta porque le da una vida chulísima a la oficina y además le da ese toque exótico, selvático y bueno, súper bonito, que a mí me encanta. Para cuando hago una conferencia importante en internet, siempre procuro que esta planta se vea porque sinceramente le da un toque precioso a la oficina. Bueno chicos, y así es como ha quedado la estantería. Como veis, está todo muy organizado, tiene una estética bastante bonita y es algo digno que podamos enseñar a través de nuestras videollamadas. Si vosotros también habéis organizado o habéis ordenado vuestra oficina o vuestra habitación para tener un buen fondo en las videollamadas, me encantaría que me lo pusieseis abajo en los comentarios o incluso que me etiquetéis en Instagram, ya sabéis, en África Villén, bueno, pues vuestras fotografías de vuestra oficina. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado y sobre todo que os haya servido de ayuda. Nos vemos en el próximo vídeo.